Chito querido, compañeras, buen día. Y mira, alumbrando esta pérgola que tenemos aquí sobre la plaza Mártires de Chicago, primero de mayo, estamos en este día tan especial, como dijo nuestra querida Flor Infante, Día del Trabajador Rural. A ver, consagrado en el 2012, justamente cuando el Pepe Mujica era presidente del país. Esta ley que fue promulgada el 15 de noviembre del año 2012 y publicada el 21 de noviembre de 2012. Tiene tan solo dos artículos que los voy a repasar al aire. Es de las pocas leyes que tenemos en nuestro país que tiene dos artículos. El primero, que bueno, se decreta el Día del Trabajador Rural, que hay que pagarlo, es no laboral y es pago. Y el segundo artículo, que el Poder Ejecutivo tienen que, bueno, digamos, hacer cierta propaganda y distintos eventos y actos por este día. Veremos si se cumple en el día de hoy este segundo artículo de los dos que tiene esta ley sancionada en el gobierno de José Mujica. Esta hermosa plaza, Fito, te paso a contar, que fue de idea de Tabaré Vázquez en aquella primera intendencia del 90 al 95. Puntualmente los pliegos y el análisis se hizo en el año 1992. La construcción arrancó en el 94, pero terminó en el 96. Es decir, que Mariano Arana terminó inaugurando esta plaza conmemorativa al Día de los Trabajadores. Muchos recordarán lo que era este espacio antes de lo que podemos ver aquí, este espacio tan descriptivo y tan emocional, donde generalmente se hace el Día de los Trabajadores, digamos, no en la ocasión en el día de mañana, que se iba a hacer en Avenida Libertador y La Paz. Yo, Fito, aquí, a ver, bueno, a propósito de la consigna del día de hoy. La consigna, nos afé de la consigna, que acá levantamos apuesta. Bueno, a ver, Fito, ¿qué te puedo decir? Tengo jefes que me deben mucho dinero, pero tengo jefes que me han dado mucho dinero también. ¿Mirá? Yo casi sin merecerlo. Es decir, a ver, hasta hace poco trabajé en un medio de comunicación y me deben muchísimo dinero de allí, pero sería capaz de perdonar esa deuda siempre y cuando, amiga, mira, sabemos que te debemos este dinero, no te lo vamos a poder pagar y no pasa nada, digamos. No me cargo con ese tipo de cuestiones. He tenido jefes muy malos que de verdad siento que me han hecho mucho daño en algunos temas personales. Pero bueno, Fito, no tengo nada para decir, ¿no? Hoy en día estoy contento, estoy feliz, puedo trabajar en un lugar que quiero, así que no tengo nada para decirle. Y bueno, y si algún jefe por ahí me hizo alguna mala, se quedó con algún vuelto mío, bueno, que lo pueda disfrutar, digamos, ya no cargo con eso y tampoco lo tengo tan presente, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, fue mezclada. Amigo, yo dije. Bien criado, bien criado. Sí. Bien hijo de Tabárez sos. Pero bueno, Fito, a ver, vamos a preguntar acá, justamente la plaza Primero de Mayo, bueno, ¿cómo lo viven, no, los trabajadores? Y si tienen algo para decirle a un ex jefe, por ejemplo, un encargado, como decía la querida Flor Infante hace un rato nada más, y qué nos pasa con las relaciones laborales a nuestro país a propósito del día de mañana. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Estamos en vivo para Ciudad Viva. Y dijimos, bueno, qué buen día para hablar con la gente y que nos cuente, bueno, cómo es la relación con el empleador. Viste que, nada, Fito Gali recién hizo un relato de que por ahí la sufrió en algún momento, a mí me quedaron debiendo dinero. ¿A vos te pasó algo así o está todo bien con los ex jefes, ex patrones? ¿Cómo la llevas? Hola, buen día. Hola. Bueno, yo soy estudiante, no he tenido la posibilidad de trabajar, pero bueno. No me parece muy bueno ese trato que tienen los jefes con los empleados, así de... O sea, espero que yo en un futuro cuando... No todos son iguales igual, ¿viste? Yo he tenido muy buenos jefes, obvio. Y también lo dije. Sí, obvio, claro. Che, ¿qué pasa? ¿Te genera enojo? ¿Qué te genera cuando de repente para un trabajo te piden que tengas experiencia pero que tengas juventud al mismo tiempo? Cosas que a veces, viste, que no coinciden tanto, ¿no? Sí, ha pasado varias veces. Tuve el como así decirlo, como el la experiencia laboral, experiencia de ir al Palacio Legislativo con Parlamento Juvenil. Ajá. Y me tocó trabajar ese tema sobre derecho laboral, sobre que a los jóvenes le piden experiencia y no tenemos dónde vamos a sacar experiencia. Claro, y ¿dónde la vamos a hacer a la experiencia? Claro. Y bueno, también eso es otra cosa que... ¿Y qué estás estudiando? A ver, por si hay algún vecino solidario del otro lado que te quiere dar la changa. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué te gustaría trabajar? En este momento estoy cursando el primer año de parteras, acá en la Facultad de Medicina. Y en el Polivalente. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, vamos arriba, futura partera. Bueno, gracias, gracias por darnos tu palabra. Buena jornada. Arriba, a disfrutar. Fito, por aquí estamos, en la Plaza Primero de Mayo.
Y acá tenemos el hombre de kiosco. ¿Me deja pasar por la vuelta? Permiso. Me voy a inmiscuir en el kiosco. Gracias, vecino, por recibirnos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre, caballero? Néstor. Bueno, Néstor, ¿hace cuánto está aquí en el kiosquito en la Plaza Primero de Mayo? 4 años. ¿Qué traiga? 4 años. Mirá vos, ¿qué horario mete, Néstor? Por lo general estoy de tarde, pero hoy me tocó cubrir a la compañera que tiene libre. No se escucha. Mira usted, qué linda casualidad, porque juntos nos terminamos encontrando, lo que es la vida, ¿no? Sí. Saludos a Fito, que siempre lo vemos. Ah, mira el programa usted. Sí. Mira, qué lindo. ¿Qué Néstor, qué es lo que la gente más viene a pedir acá? ¿Qué es lo que se pide? ¿Te piden una coca, te piden un alfajor, te piden un snack? ¿Qué es lo que la gente viene a pedir aquí al kiosco primero? Cigarros. Recarga de teléfono, Puchito. Cigarros, refrescos. Vienen a recargar el teléfono o la tarjeta del ómnibus y ya de pasada compran cigarro o compran para merendar, para desayunar. Mirá vos. Bueno, Néstor, a ver, tenemos una consigna en el día de hoy y es que le digas a tu ex jefe, aquel de repente que no tenías una buena relación, donde viste que a veces 2x3 los seres humanos nos sacamos chispas, que le digas algo. ¿Qué le dirías, Néstor? Suerte en pila. Suerte en pila, está bien. No hay que desearle mal a nadie. Es verdad. No hay que desearle mal a nadie, por algo pasan las cosas. Si dejaste de trabajar en ese trabajo, o te fue mal, o por X motivo te fuiste, debe ser por algo de bien que te viene. ¿Qué ser humano del bien, Néstor? ¿Qué ser de Lufito que hemos encontrado, Néstor? Gracias por recibirnos, Néstor, aquí en el kiosco Primero de Mayo. Qué buena vibra la de Néstor. Yo que voy a proceder a retirarme de aquí, del kiosco Primero de Mayo, donde hay muchas personas, Fito, que también se aprestan a esperar el transporte colectivo. De aquí salen muchísimos ómnibus, por ejemplo, hacia La Paz, hacia Las Piedras. Acá tenemos una vecina. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre, vecina? Beatriz. Beatriz, bueno, ¿qué ómnibus esperamos en la mañana? Yo a veces me vengo a tomar el que va para La Paz, ¿viste? Me lo tomo acá. ¿Usted qué está esperando? Esperando un Inter. Un Inter, claro. ¿A trabajar tempranito, vecina? No voy a trabajar específicamente ahora. Está bien, opa, seguro. No. Bueno, realizar otros menesteres, está bien y es válido. Vecina, a ver, tenemos una consigna en Ciudad Viva en el día de hoy. Y es bueno, ¿qué le diríamos de repente a aquel ex jefe, a aquel ex patrón que tuvimos en una relación laboral, encargado, lo que sea, que de repente no terminamos de la mejor manera? ¿Le diríamos algo? ¿No le diríamos nada? ¿Qué apreciación a la distancia en el tiempo y espacio podríamos hacer? No, al tiempo no le diría nada. No. Serenidad, claro. Si no tuve una buena relación y no reaccioné en el momento, después que pasó el tiempo ya está. Mira vos. Claro, como que hay un tiempo determinado, después ya no vale, digamos. No. No, después no, ya fue. Claro, está bien, me encanta, vecina, su postura. Bueno, vecina, gracias, que tenga una buena jornada, un buen día y un buen viaje sobre todo. Bueno, gracias. Qué gracias. Lindo la vecina, que estaba esperando el Inter. Bueno, Fito, a ver, de esta manera, con la opinión de los vecinos y vecinas que están aquí la Primero de Mayo, vamos a seguir recorriendo Montevideo a propósito de esta consigna del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Jota. Me encanta, JP. Nos vemos.